Viernes de Cine. Ya está listo Eduardo Marín para hablarnos de The Post, esta película que ha causado pues una buena acogida, sobre todo del sector periodístico. ¿Cómo te va, Eduardo? Gusto en saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Muy buenos días, Omar. Hola, pues efectivamente, mira, continúa la exhibición de las películas nominadas al Oscar. Sin duda esta es la mejor época del año para ir al cine. Y como tú decías, pues vamos a comentar y a recomendar esta película, The Post, dirigida por el ya mítico Steven Spielberg, que aborda los sucesos reales que ocurrieron a principios de los 70, cuando la prensa en Estados Unidos publicó documentos secretos del Pentágono que revelaron los recurrentes engaños y las mentiras del gobierno estadounidense durante cuatro presidentes de Eisenhower a Nixon sobre la guerra de Vietnam. Y esta información que se filtró pues propició un escándalo mayúsculo, enfureció a la Casa Blanca, enfrentó al poder político con la prensa. Y bueno, esta historia nos es narrada por Spielberg con una gran capacidad narrativa, nos ofrece un puntual, un preciso trazo del contexto social y político de la época, y nos ofrece una crónica muy certera de esta batalla por la libertad de prensa. Pero la película también acierta como un testimonio individual de una mujer extraordinaria, la dueña del Washington Post, Kate Graham, que es el testimonio de la entereza, del carácter de una mujer que logró sobreponerse pues a un entorno adverso, a la misoginia de la época. La película funciona cabalmente, es un relato de gran trascendencia que cobra parte particular vigencia en el actual conflicto del presidente Trump con la prensa, principalmente con los dos periódicos que en aquel entonces desafiaron precisamente a Nixon, el New York Times y el Washington Post. Por cierto, este último ahora propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y bueno, hay que resaltar también la gran actuación de la siempre excelente Meryl Streep, que con esta película ha obtenido su nominación 21 al Oscar, un récord absoluto de la historia. Sin duda es la mejor actriz de la historia. Pues la película también está nominada a Mejor Película, aunque para mí fue una injusticia que ni Spielberg como director ni Tom Hanks como actor hayan sido nominados. Pero es una gran película, es una película imprescindible, obligada de verla, The Post. Así es, sobre todo, como te decía yo, ha tenido una buena aceptación por parte del gremio periodístico, porque, entre otras cosas, lo que plantea es que no importa qué tan fuerte sea una relación entre un dueño de algún medio con el poder, para aceptar que el periodismo es el periodismo y la libertad es la libertad, Eduardo. Así es, y aunque los sucesos pues ya ocurrieron hace ya 40 años, sin duda cobran particular actualidad hoy en día con lo que está viviendo, estamos viviendo con el presidente Trump en la Casa Blanca. Claro. Así es, Eduardo. Hay que verla, sin duda alguna. Yo la vi ayer, muy buena película. Gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Nublado fin de semana. Gracias.